bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión les traigo la segunda edición de Tengo ese libro en mi librero. Ok, ya. Ok, Pato, ¿quieres saludar? Hola chicos, ando aquí atrás, esta vez como invitado. No, como esclavo, otra vez. Triste, pero sí. Creo que ya lo extrañaban como esclavo, él me ayudó en la primera edición que la grabamos en el 2019 y es hora de volverlo a hacer, pero esta vez en mi nuevo librero. Y se me ocurrió que este era el video perfecto para mostrarles mi nueva escalera. Vean, es totalmente movediza, aquí la estoy modelando. ¿Qué opinas, Pato? Este video fue claramente para que Clau pudiera presumir su escalera. ¡No! No encuentro otra razón para él. No, o sea, las quería enseñar. Es que de verdad no tenía idea de en qué video se las podía enseñar. Y es que no voy a hacer un tour por el librero. No todavía, porque si se acuerdan, este librero todavía no está lleno. Entonces me voy a esperar a que el librero esté lleno para poderlo hacer. Y sí, esta es la escalera. Me gusta mucho, de verdad, estoy enamorada. Tiene dos coreanos ahí colgando. Sí, tiene a Jin y a Tete. Bueno, Clau, y para los que son nuevos, ¿de qué se trata este video? Pues este video se trata de que hay 20 preguntas en las que tengo que encontrar libros en mi librero. Tipo un libro con portada roja, o un libro con alas en la portada. Cosas así, pero más difíciles. Y es que esta vez les pedí por Instagram que ustedes me dejaran las consignas. Y les dije que pusieran cosas específicas o extrañas. Así que vamos a ver con qué me sorprenden. Yo no las he leído, Pato las tiene en el celular. Como ya dije, son 20, así que ¿qué les parece si empezamos? Con Tengo ese libro en mi librero, edición 2. Pues bueno, Clau, para la primera pregunta yo la voy a hacer más difícil. Porque aquí solamente dice un libro con más de 12 palabras en el título. Okay. Pero yo quiero que tenga entre 12 y 15, por favor. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí. A ver, palabras, ¿verdad? No letras. Sí, palabras. Tiene que ser un libro con un título largo y se me ocurre uno. Déjenme las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ah! Ray se me ha salvado con El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. ¿Qué tal? He sido vencido, triste. Ha sido vencido, pero no se vale que estés cambiando todas las preguntas, ¿no? Sí. Se vale. Más quería sorprenderte la primera con una bola curva. De todas maneras, me gustó. Empezamos bien, empezamos con éxito. Ok, claro, para la segunda tenemos un libro en el que las protagonistas sean sirenas. Que no vale la sirenita, dice entre paréntesis. Creo que ni siquiera tengo el libro de la sirenita, pero sí tengo uno en el que las protagonistas son sirenas. Solamente tengo que encontrarlo. Aguarden, aguárdenme tantito. Ay, es que los acomodo más por tamaño. Y ese tenía un tamaño peculiar, entonces por eso creo que podría estar aquí. Una hora después. ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! ¡Ah! Strawberry Moon, la hija de la luna de Laia López. Como puedes ver, Pato, aquí hay una sirena. No traigo lentes. Pues aquí hay una sirena y este libro me gusta muchísimo y a ustedes también cuando se los enseño me preguntan dónde lo conseguí y específicamente yo lo conseguí en librerías Gandhi, que se los recomiendo un montón para comprar libros ya sea por internet o de forma presencial. A mí me gustó mucho la experiencia que tuve en la página porque los libros me llegaron a mi casa en cosa de 3 días y el envío fue gratis, entonces ya saben. Pues sí tiene un tamaño peculiar. Sí, tiene un tamaño peculiar y por eso no sabía dónde lo puse. Además el lomo está súper delgadito. Pero bueno, contesté la pregunta. Déjame, ya ni siquiera sé dónde lo saqué. Abajo, abajo. ¿Abajo? Abajo. Ay, aquí, gracias. Gracias, gracias, Pato, por tu ayuda. Por algo un buen esclavo. Bueno, con la segunda pregunta. Batallamos un poquito y me dio calor, pero mira, continuemos. Esto es fácil. Ajá. ¿Un libro con un zorro en la portada o como parte de la trama? ¿Con un zorro en la portada o como parte de la trama? ¿A ti qué se te ocurrió? Pues claro. ¿Sí? ¿Sí? A ver, no me digas. Sí lo tengo. ¿Sí? ¿Un zorro en la portada? ¿Claver? ¿Clau? ¿Qué? ¿Clau? ¡Ah, espera, no! No. Creo que ya sé. El principito. Literalmente tienes un peluche. Pero es que no está en la portada del zorro. Pero si era la trama. El principito.
Para no tener un zorro en la portada, pero sí tiene un zorro en la trama. Pato, tienes razón, qué vergüenza. Shame on me. Te tardaste un poco. Porque no se me ocurrió al segundo uno. Pero sí, el principito tiene un zorro en la trama y yo tengo el peluche. Esta puede que esté un poco difícil a menos de que tengas un libro de Final Fantasy VII. ¿Por qué? Porque dice un libro que tenga un protagonista con tu nombre. ¿En Final Fantasy VII? Cloud. Cloud. Es lo mismo, ¿sabes? Sí, pero no está difícil, Pato. Ah, ¿no? No está difícil. Porque si siempre ven mis videos, seguramente ya saben de unos libros que tienen una protagonista con mi nombre. Y aquí los tengo. Es más, hasta voy a seleccionar el libro 2 que tiene mi nombre en el título. ¡Ojo! Claudia y las llamadas fantasma por Anne M. Martin de El Club de las Niñeras. ¿Qué tal? ¿Qué específico fue eso? Exactamente, y es que aquí hay cuatro protagonistas y una de ellas se llama Claudia. Y de no ser por estos libros, no sé si conozco otro libro con protagonista Claudia. Creo que no. El Club de las Niñeras me ha salvado. Quiero que un libro exija que suba a la escalera para poder usarla. ¿Quién sabe? Tal vez haya alguno. Tal vez. Aquí dice, para la quinta pregunta, un libro que tenga gente mayor en una portada, entre paréntesis, de más de 50 años. O sea, como... como que salga un viejito ahí en la portada. ¿Un viejito? ¡Qué específico! Está raro, ¿eh? Yo no conozco ninguno. Pero pues no conozco nada, entonces. A ver. ¡Pam! Ay, no. No me voy a rendir. No me voy a rendir. No puedo creer que estés fallando tan temprano. ¡No estoy fallando! ¡Déjame buscar! Tengo muchos libros. ¡Pam! Espera. Creo que sé de uno que no he leído, pero lo tengo. ¡Pato! ¿Qué? Sí, sí lo tengo. ¿Qué? ¡Ya! Me volteé un segundo. Estás abajo en la esquina derecha. ¡Tuchán! ¡A la madre! ¡La abuela de Cris Puello! Literal se llama La Abuela. Y me acordé porque no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo. Y sí, tenemos a un viejito en la portada. Una abuelita. Bueno, otra vez ganó el mal. Ganó el bien. El librero es bien. ¡Pam! Se me olvida que estos videos me cansan, yo no tengo condición física. Ahora, para la sexta, un libro que sea una edición limitada y numerada. Un libro que sea... uno bien especial, que digas, ¡a la madre! No estoy segura de tener algo así como impreso directamente que sea edición limitada y numerada, pero tengo uno. ¡Ay! En el que sí voy a tener que usar la escalera. Creo. Oh, vaya, llegó el momento que todos estaban esperando. ¿Dónde está ese libro? Tal vez no tenga que usar la escalera. Espera, déjame, me asomo. O lo puse abajo, ya ves. Perdido en este librero. No, hombre, está abajo. ¡Pam! Esta edición especial de Juego de Tronos está firmada por George R. R. Martin y es el número 6. Solamente hicieron 500, si no me equivoco. Y la mía fue el número 6. Entonces, yo creo que sí cuenta, ¿no, Pato? Sí, pues literalmente estoy numerada. Aquí está la firma. Yo fui el número 6 y de verdad me gusta mucho. Para mí es muy especial. Por todo lo que Juego de Tronos significa para mí, esta edición me hace muy feliz. Superaste los límites. ¿Qué tantos misterios abarca el librero? Lo descubriremos en este video. Y este nuevo abarca más misterios porque en el otro sabía dónde estaba todo. Aquí es como, ¿dónde lo puse? Un libro con un lomo maltratado o roto. Bueno, conociéndote tal vez no sea tan fácil. Es que sí los cuido mucho, pero hay uno muy específico. Ahora se me sube la escalera. ¿Están preparados? Es su momento, chat. Ya ven, qué cosa tan mística. Hay uno que sé que lo tengo bien maltratado porque lo presté muchísimo en su momento. ¡Usamos la escalera! Amanecer de Stephenie Meyer tiene el lomo súper maltratado, súper ya con grietas. No diría que está roto, pero es el lomo más, pues, desgastado que tengo. No sé si lo alcancen a ver. Yo sí lo veo desde aquí y sin lentes. Y sin lentes, ya ven. ¡Ya ven, chat! A ver. ¡Qué peligroso! Which no, yes. Se caer en una de esas. No. Un libro que tenga entre 378 y 388 páginas. ¿Es en serio? Bastante específico. Ay, qué específico. A ver, aquí nos vamos por tamaño.
¿Cuántas? 378 y 388. Máximo. O sea, solo 10 de margen. Sí. Este tiene 355. 359. Aquí vamos a estar media hora. 421. 452. Se pasa por mucho. 390. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, es 388. No, espera, espera, espera. Mis libros nunca pasan de 400 páginas. La ladrona de la luna. 387. 387. Can you believe? La ladrona de la luna por mí. Es más, Clau hizo ese libro solamente para este video. Claro, predije el futuro y dije, algún día voy a necesitar un libro que tenga entre, ¿cuántas? 378 y 388. Y dije, la ladrona de la luna, obviamente. Y así fue como lo hemos logrado. ¡Yay! Si escuchan patitas, es Alaska que anda ahí en el piso. Anda roameando por el cuarto. Sí, Alaska, ya, siéntate, sit. Un libro que tenga un instrumento musical en la portada. Sí tengo. Sí tengo. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Aquí está. A ver, sí, ¿verdad? Sí. Una canción salvaje de Victoria Schaap tiene un violín. ¿Sí lo alcanzas a ver, Pato? Puedo ver los cuatro como cositas para afinar atrás, entonces supongo. Tampoco lo he leído. Lo quiero leer, pero... creo que responde esta pregunta, así que la siguiente. Un libro en el que la trama se llama una isla. Ok, ok, que se desarrolla en una isla. Sí. Fíjate que la trama sea una isla. We Were Liars, éramos mentirosos de Lockhart, se desarrolla en una isla. Es una familia rica que tiene su propia isla privada, ¿qué tal? Wow. Ajá, y pasan muchas cosas, pero sí, se desarrolla en su gran mayoría en una isla. Es un libro raro, cuando acabé fue como, wow, ¿qué acabo de leer? Un libro que sea del mismo color. ¡Pato! Ya sé por qué Alaska me ha desesperado, estás en todo su lugar. No, ella estaba conmigo y se fue. Alaska, súbete. Háblale. Dile que estabas conmigo y te fuiste. ¿Me háblale, que se suba contigo. Compupu. Good girl, mamita. Listo. Ahora sí, la que sigue. Un libro que sea del mismo color de la ropa que estás usando en este momento. Qué difícil. Qué difícil, porque ¿qué color es esto? ¿Café? Agarra uno entre café y negro. El libro tiene que tener café y negro y flores en él. Si no... ¡No! ¿Cómo que café y negro y flores? Bueno, café y negro juntos, si quieres. Ok, eso sí... puedo... puntos extras si consigues flores. A ver. A ver. Okay, tenemos opción. Mira, este se parece mucho a Dios. Tenemos tres modelos, tres finalistas. ¿Listo, Pato? El primero es Ángel Mecánico de Cassandra Clare, ponlo en manga. En tu... ándale. ¿Qué okay, opinamos? Ponlo más abajo. Un poquito más arriba. Como en medio de donde está tu... ¿aquí? Negro y café. Aquí. Ahí. Ok, se ve bastante bien. Sí, blendea. Este es el modelo número uno. El modelo número dos es Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Ok, ese también está bastante bien. Ya ves. Y el modelo número tres es Obsidio de... tiene dos autores, Amy Kaufman y Jay Kristoff. Ok, ese y el primero serán muchos topes por el lugar. ¿Estos dos? Sí, ok, creo que el primero, porque el primero tiene más también como naranjito. Sí, ¿verdad? Tiene como el de aquí. Sí. Ya ven, lo logramos. ¡Yay! Un libro con cuatro personas en la portada. No más, no menos. ¿Los de Percy Jackson? ¿Podrían tener cuatro? ¿Tú crees? Sí, porque los tres protas y tal vez uno extra que salga en el libro, ¿sabes? Como el malo, que se murió, ¿cómo se llamó? No. No. A ver, Pato, ¿los dragones cuentan como personas? No. Ahora resulta. ¿Y los derechos de los animales y las criaturas mitológicas qué? Aún no están en furor. Ah, creo que The Babysitter's Club me puede salvar otra vez. Abramos mi cajita. Cuatro, ¿verdad? Sí. Uy, desde el primero ya vi la salvación. El primero, Christie's Great Idea, tiene a las cuatro protagonistas, Claudia, Marianne, Christy y Stacy. Y son cuatro. ¿Puedes comprobarlo, Pato, aunque no traigas lentes? No, no puedo, pero confío en tu palabra. Pato, compruébalo. Compruebo, una estaba camuflajeada, está acostada en la cama. ¡Ah! Sí, es cierto, tiene pantalones amarillos y la de la cama tiene suéter rojo. Sí, estaba camuflajeada, puedo confirmar. Estaba camuflajeada. Muy bien.
Un libro con 4 personas en la portada. No más, no menos. The Babysitter's Club me ha salvado 2 veces en este reto. ¿Podrá hacerlo más veces? ¿Podrá hacerlo más veces? Cuando no sepa qué responder, voy a ver estos libros. Un libro que sea una colección de cuentos de hadas o mitos. Sí, tengo. Tengo de los dos, cuentos de hada y mitos. Este que me gusta mucho, que es una colección de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Miren qué edición tan bonita, tiene las hojas doradas. Me gusta mucho. Es oro de verdad. Es oro de verdad, pero sí, aquí está. Un libro que tiene una portada frontal que no cubre todo el libro. ¿A qué se refiere? No lo sé. Yo sí, a esos libros que, bueno, es que apenas enseñándoles uno y solamente recuerdo uno que tengo así, entonces hay que sacarlo. Aquí está If I Stay de Gay Forman. Mira, Pato, no se alcanza a ver que tiene esta portada que no cubre todo el libro para que se vea como este pedazo. Ok. Igual ahorita les hago zoom también, pero sí, supongo que a eso se refieren, con una portada frontal que no cubra todo el libro. Esta no lo cubre, le falta este pedazo azul. Ok, entiendo. Uh-huh. If I Stay de Gail Forman. Un libro que empiece con la letra S y tenga una portada azul. Eso sí está muy, muy explícito. ¿Qué específico? A ver, vamos por lomos. Ay, mira, encontré spoiler alert, pero no diría que es azul, ¿verdad? Sí. Como hombre que nada más puede ver 4 colores, los primarios, ese no es rojo, no es verde, no es amarillo. Pero es como aqua. Déjame, me asomo un poquito, ¿sí? Okay. Porque no quiero que me digan, Clau, este no es azul. Es que para mí este no es azul, para mí este es como aqua. Sí, es como Squirrel, digo, como Bulbasaur, como verdoso pantano. A ver, spoiler alert es si no encuentro uno que realmente sea azul. Pero podemos irnos por los lomos. Mira. Ay. Este se llama Swan's Way. Oh. Ah. Han sido vencidos una vez más. Pero además, en lo que estaba viendo los lomos, encontré la selección, que aunque es la, podemos quitarlo y la selección. Han sido vencidos el doble esta vez. Exactamente, exactamente. Y llegamos a las últimas 5. Para la 16 tenemos un libro que, cerrado, tenga las hojas de algún color. ¡No, hombre, qué fácil! ¿Quién escribió esto? De las preguntas. ¿Que tenga las hojas de algún color? Sí. Sí, pues ya les enseñé uno. Tengo más. Ah, está bonito. Six of Crows tiene las hojas negras. Y si para ustedes el negro no cuenta como color, creo que Kingdom tiene las hojas rojas. No, te va a sacar 10, las van a sacar 10, se la bañaron. Tengo más y tengo más, pero bueno, con esos ya demostramos el punto, ¿no? Un libro en el que el título y el nombre del autor empiecen con la misma letra. ¿Podrás con eso? No está difícil. Oh, triste. Todos los libros de Cassandra Clare, los primeros, empiezan con Siri. City of Bones de Cassandra Clare, que empieza con C. Y el nombre y el apellido de la autora también empiezan con C. Tenemos triple C aquí. Mira, la 18 tiene potencial para ser difícil, pero conociéndote no lo será. Ajá. Un libro que haya leído Namjoon de BTS. No es difícil, no es difícil. A ver, tenemos por aquí Kim Ji Young, nacida en 1982, lo leyó Namjoon, lo recomendó y a mí me gustó muchísimo. El año pasado estuvo entre mis lecturas favoritas y se los recomiendo un montón. Un libro que tenga un libro en la portada. ¿Cómo batallas con eso? No, estoy buscando a la ladrona de libros. Dije, hasta yo sé. ¿La ladrona de libros? No, pero pues tiene que haber uno. ¿Dónde está la ladrona del libro? ¿Por qué todo se me pierde en este librero? Ok, no se ve arriba, pero Princesa Mecánica tiene un libro, entonces está sosteniendo. Creo que es el Códex de Cazadores de Sombras y pues sí, tiene un libro. ¿Dónde está la ladrona? Aquí está, ya ves, también tiene un libro. Jesús bendito. Ay, todo se me pierde menos Cazadores de Sombras. Ok, Clau, y para la última. ¿Ya es la última? Sí. ¡Oh, wow! El número 20. Un libro que haya salido en el año 2006. Ay, eso es muy específico. ¿2006? Sí. ¿No pusieron como, o sea, de que entre 2006 y...? No,
solamente los 1006. ¿Puedes o no puedes? Nada sí, más dinos. ¡Sí puedo! Mira, así. ¿Cuándo salieron los Juegos del Hambre? Creo que salieron después... 2008. Sí, desde el primero ya valiste. 2008, sí, no, pero... Crepúsculo. De los 80s. Claro que no, pato, no es tan viejo. Fácil 2000. No, no, no. Ay, 2007. ¡Uh! Pero es la edición en español. Creo que la edición en inglés pudo haber salido en 2006. ¿Alguno de Harry Potter podría ser? No me voy a rendir. ¿Por qué tenemos que cerrar con uno batalloso? Qué bueno, ya los últimos 5 días está bastante fácil. A ver. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Después de 20 años. En serio que aquí sí fueron 20 años, pero Percy Jackson y el mar de los monstruos nos ha salvado. ¡Nos ha salvado! Fue publicado en el 2006. ¿Qué tal? La verdad es que Crepúsculo debería de contar, porque la edición en inglés salió en el 2006, pero yo tengo la edición en español. Así que debió contar, pero no me quise rendir. Percy Jackson. Ahora sí estoy cansada. Wow, de verdad que no tengo nada de condición, pero creo que hemos terminado. Creo que hemos terminado. ¿Ya son las 20 preguntas, Pato? Sí, esas son las 20. Te iba a pedir que me preguntaras una inventada por ti, pero ya batallamos mucho con la última. Sí, yo también te iba a preguntar una si no batallamos. Si nos íbamos con este final tan anticlimático. No, este fue muy climático. ¿Sí? Si nos íbamos con un final anticlimático, sí te iba a preguntar una. No, de verdad, me tardé un buen. Sí me tardé bastante. Pero, ¡lo logramos! ¡Lo logramos! Pato, ahora quiero que para el gran final te pongas camisa y me empujes en la escalera. Quiero un gran final, chicos. Para hacerle como Bella. Vamos, Pato. Empújame. O sea, por acá. Yo creo que eso vendría siendo todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y ya saben que podemos platicar de lo que ustedes quieran. Así que son bienvenidos de poner lo que quieran. Y pues yo creo que me voy despidiendo. No sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales. Y que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! Bye, bye. Esperamos que se hayan divertido mucho.